Isn't it ironic? Don't you think? A little too ironic, and yeah, I really do think it's like rain. Los presos políticos uruguayos no pueden hablar sin permiso. No pueden silbar, no pueden sonreír, no pueden cantar, caminar rápido, ni saludar a otro preso. Tampoco pueden dibujar ni recibir dibujos de mujeres embarazadas, de parejas, de mariposas, de estrellas, ni de pájaros. Todo esto, entre otras cosas, no pueden hacer los presos políticos uruguayos. Didosco Pérez, maestro de escuela, torturado y preso por tener ideas ideológicas, según dijeron, recibe un domingo la visita de su hija Milay, de tan solo 5 años. La hija le trae un dibujo de pájaros. Los censores se lo rompen a la entrada de la cárcel. Al domingo siguiente, Milay le trae un dibujo de árboles. Los árboles no están prohibidos y el dibujo pasa. Didosco le elogia la obra a su hija y le pregunta por los circulitos de colores que aparecen en las copas de los árboles. Muchos pequeños círculos entre las ramas. ¿Son naranjas? ¿Qué frutos son? Le pregunta. La niña, mirando para ambos lados, lo hace callar. Y en secreto le explica: ¡Bobo! ¿No ves que son los ojos? Los ojos de los pájaros que te traje a escondidas. Cuento del genio Eduardo Galeano, maestro uruguayo, desaparecido quizá, muerto quizá, yo creo que no. Cuento del año 1976, del libro Días y Noches de Amor y de Guerra, en Levántate Anda, un cuento cada día. Blackbird singing in the dead of night. Take these sunken eyes and learn to see all your life. You were only waiting for this moment to be free. Blackbird fly. Blackbird fly. Into the line of a dark black. This moment to arrive. You were only waiting for this moment to arrive.